Bienvenidos a Terra Chaco. Leandro Esdero, gobernador de Chaco, estuvo en la estación experimental de INTA en Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí anunció créditos para las diversas cadenas productivas de la provincia y también visitó un centro de investigación de INTA relacionado con el tema algodón, específicamente con el picudo. Hay empresas semilleras adelantadas en relación con el sorgo. Estuvimos en Villa Ángela en un ensayo y ya le vamos a contar enseguida lo que pasa con Tobin. Y ahora vamos a Tres Isletas, allí nos encontramos con Martín Matesa, un productor, bueno, es un productor que tiene cabaña, un productor que ha trabajado con caprino, vino, un productor que tiene aras. Desde el punto de vista de lo que está haciendo en agricultura, hace siembra directa desde 1995-97, tiene más de 25, casi 30 años de siembra directa. Y sin embargo, con la sequía, el maíz también sufrió, porque cuando falta agua llega un momento en que las tecnologías no alcanzan, ¿verdad? Aquí en Terra Chaco. Acá en este campo, en la parte agrícola, el campo de Tres Isletas, es exclusivamente para venderlo, todo lo que se vende en el grano. A puerto, bueno, si se llega a arreglar por ahí con otro tema, con un firlo o algo, se lo vende a firlo. Pero por lo general se está vendiendo a puerto todo lo que es el maíz. Lo que sí, lo que en la cabaña sí se hace algo de picado para lo que es planta entera y del resto también va, sale todo en venta. Se empezó con siembra directa, la primera experiencia de siembra directa fue en el año 97, que hasta hoy están los lotes en directa, que nunca se le pasó una herramienta, nada. Y se generalizó todo el sistema de siembra directa en el año 2000-2001, quedaron prácticamente todos los lotes habilitados que teníamos, quedaron en siembra directa y hasta hoy en día que no se pasaron ni una herramienta. Ya estamos hablando de más de 24 años y otros, ya estamos pisando los 27, 28 años en siembra directa. Y este año con una seca extrema que creo que es lo más seco que se dio a partir del 2019, esta zona es totalmente desastrosa y bueno, los cultivos están todavía verdes, con una pérdida de producción en algunos casos ya del 80%. No llovió, sería todo lo que desde enero hasta ahora se cortó el agua y las pérdidas son impresionantes. Y hay suelo de clase 3, clase 4, por ahí hay algo de los suelos más viejos habilitados que eran de lo que vinieron los abuelos, son Palenque y Hueme, que son de uso clase 3, y bueno, y después Tolosa, que es los que eran sobre monte, que se habilitaron después. Martín Matesa se siembra directa desde hace más de 25 años en la zona de Tres Isletas, Chaco. De todos modos, una sequía tan larga terminó afectando seriamente sus cultivos. Sí, realmente los daños de chicharrita es impresionante en los maíces. Se notan, aparte de la seca, lo poco que estaba quedando verde, están afectados. Todo con las plantas, con los síntomas de chicharrita. Se hicieron aplicaciones, pero lo mismo, la incidencia este año fue tremenda. Mala seca se complicó. Las hojas están, todas vienen de una sola siembra, sería del año pasado, lo que es la campaña pasada, lo que fue maíz, hoy es soja, y tanto lo que fue soja, hoy está el maíz. Son barbechos largos, sería el maíz, viene del rastrojo de soja que se cosechó en abril, mayo el año pasado, y bueno, se sembraron los maíces en enero. Y la soja lo mismo, de los maíces que se cosecharon en julio, fin de julio y alguno principio de agosto. Se hizo un nuevo barbecho y se sembraron las hojas fin de diciembre, principio de enero. Y bueno, también están las hojas, hay pérdidas, hay lotes que ya están perdidos del 50%. Y los otros están verdes, pero los rendimientos, no sé lo que va a salir. Se puede cosechar 1.000 kilos, 1.500. Si llega a llover algún chaparrón estos días, que no se termine secando todo. Como optimista, pero creo que, no sé, esto es una seca esta nunca vista. Lo que pudieran haber contado los abuelos y todo, que pasaba tanto tiempo sin llover, yo creo que para que no llueva todo el mes de marzo, con los sopletes que tuvimos de prácticamente 7 días, 8 días, de 45, 47 grados de temperatura y viento norte, se cocinó todo. Pero tenemos en uno los lotes medidos del 1 de enero hasta hoy, que estamos hablando del 1 de abril,
87 milímetros en 3 meses, y con esas temperaturas nada puede existir, por más que tengamos la reserva de agua de unos barbechos largos, llega un momento que se termina todo. Fines de diciembre, principios de enero, dice Mateza, este es el momento de hacer soja. Y nosotros andamos bien con la soja, lo que pasa es que con 2 sopletes en el mes de marzo, al principio y al fin, con elevadísimas temperaturas, es muy difícil mantenerla en condiciones y pensar en rindes adecuados, aquí en Terra Chaco. Por lo general acá lo que mejor está dando los últimos años con toda la seca y bueno, salimos, vamos a decir, 18, en la campaña 18-19 que fue la inundación, tanto de ese año como ahora, las mejores sojas que rindieron y que pudimos cosechar son las sojas de fin de diciembre, principio de enero, sean grupos cortos o intermedio largo, sería lo mismo, y dieron buenos resultados. Hoy un grupo largo todavía están en carrera, sería no grupo largo, pero grupos 7 intermedios están en carrera todavía, que algo se va a cosechar, ¿no? Creo que no vamos a cubrir el costo de indiferencia, pero la vamos a trillar. Hay lotes que directamente nos van a trillar de los vecinos. 2 ciclos continuos en marzo, sería que fue principio de marzo el primer soplete, que fue el fatal, más la fin de marzo también, que fue... Fueron esos 7 días de viento norte que amanecíamos con 32 grados y llegábamos a 47 grados a las 3 de la tarde, 45, y fue algo nunca visto. Costos de indiferencia altos y lotes de maíz y soja con pérdidas totales. El complicado panorama de ciertas zonas del Chaco. Cambiaron muchos actores, seguimos con el mismo costo de indiferencia. La campaña pasada tuvimos mejor precio, pero el costo del insumo estuvieron más alto. Este año se pudo comprar insumo un poco más barato en dólares y se va a vender la soja más barata. Siempre estamos hoy para hablar dentro de los 2.000, 2.200 kilos, 1.800, según, entre los 1.800 y 2.200 kilos. El costo de indiferencia por una hectárea de soja y una hectárea de maíz, hoy estamos hablando de 5.500 kilos, el costo de indiferencia, estamos más alto que la campaña pasada, necesitamos 5.500 kilos para cubrir nuestros costos, es algo que no se da y uno no va a poder seguir sosteniéndose en el tiempo. Más con esto, con las pérdidas en esta zona, pérdida total, hay gente que ya perdieron el 100%, en mi caso también hay lotes que tengo perdido el 100% de la producción, y esos lotes vienen para atrás, que sería con eso, con el clima no se puede, y bueno, y con los gobiernos tampoco. Volvemos con sorgo, un ensayo de sorgo después del corte en la zona sur de la provincia, en el campo de Jonathan Maria, aquí en Terra Chaco. En el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies. El sorgo era un cultivo relativamente olvidado hasta hace poco. Bueno, el pulgón amarillo hacía sus estragos. Ahora hay una empresa que le encontró la vuelta en el país, tiene la tecnología necesaria para combatirla y entonces está en carrera, más allá de los problemas que tiene el maíz, por supuesto. Aquí, en Terra Chaco. El sorgo con la tecnología que las empresas están poniendo, ya sea S-Protec, que es tolerante a pulgón, y los Agro, están ganando terreno. Es una inversión por hectárea más barata que el maíz
Y bueno, esta última campaña tenemos la problemática de la chicharrita de piroplasma, que vemos bastante complicada la campaña que viene en el tema de la hectárea de superficie que el productor vaya a sembrar maíz. Así que lo vemos como una muy buena alternativa, ya que tenemos tolerancia al pulgón, que es un problema que generalmente tiene que entrar 3, 4, 5 veces. Creo que este lote tiene una aplicación. Y bueno, con el tema de tecnología de control de maleza, con la imidia solinonas, tenemos un lote que prácticamente está saliendo limpio al final del cultivo. Bueno, es un cultivo que estuvo olvidado por todas las empresas. No, recién ahora están arrancando el tema de tecnología, de nuevos híbridos, nuevas variedades. Y bueno, hay que seguirlo. Tiene problemas también de ataque de isoca, de cogollero. Es decir, antes se lo sembraba y se lo dejaba y se lo cosechaba. Ahora tenemos muchos problemas de plagas, maleza, que bueno, con esta tecnología se va simplificando, pero no es un cultivo como que hay que dejarlo a lado, sino hay que seguirlo. Se viene la pre-campaña de sorgo y es momento de decisiones. La ganadería crece en la zona y el cultivo se afianza definitivamente. Acá hay muchos filos, muchos productores ganaderos. Los sorgos son una buena alternativa para hacer picado de grano, picado de forraje. A mejor suelo, precipitaciones que acompañe y clima, por supuesto, va a expresar mejor su potencial. Representante de Tobin hace varios años. Y bueno, este material, el 1078, es nuevo, recién esta campaña, hubo pocas bolsas, los tenemos probados en distintos lotes. La verdad que estamos recorriendo todos los lotes donde se han sembrado y están muy, muy buenos. También te comento que ahora se lanzó la pre-campaña, así que no hay muy buena oferta de semilla, mejor que el año pasado, pero yo creo que la demanda va a ser mayor, así que el que quiera aprovechar a hacer negocio, estamos a disposición. En un lote de 15 años de algodón, Jonathan Maria hizo en diciembre esta sorgo 1078 y está satisfecho con los resultados dados hasta este momento aquí en Terra Chaco. Este es un lote que viene de 15 años de algodón, siempre en directa. Y bueno, este año nos decidimos por hacer un sorgo, el Tobin 1078, que está sembrado el 10 de diciembre, directa, siempre directa. Y bueno, está sembrado a 38 centímetros el distanciamiento. Y tenemos aproximado unas 131.000 plantas en la hectárea. Bueno, con el tema de la lluvia arrancamos muy bien, en exceso un poco. Luego tuvimos un corte que fue medio general en la zona de 35 o 40 días, con temperatura extrema, que bueno, pensamos que no iba a reaccionar esto. Y bueno, después llegamos una lluvia, una buena lluvia, que en donde la verdad que estamos muy conformes con el cultivo porque reaccionó de una manera sorprendente. Que supimos hace años atrás sorgo y bueno, el pulgón la verdad que nos enloqueció. Y bueno, hoy con esta tecnología que es tolerante, la verdad que es una gran solución para el productor. Acá en el lote este tenemos dos aplicaciones. Una era para cogollero y luego hicimos una para pulgón. Y bueno, después no entramos más al lote. El productor Jonathan Maria destaca la importancia del sorgo en el conjunto de cultivos. Es noble para el clima extremo de la zona, dice Terra Chaco y remata. Con las nuevas tecnologías ya no hay problemas de plagas y malezas. Bueno, la verdad que hoy toma un rol bastante importante el sorgo por el precio.
y por ahí también porque, como ya se sabe, el maíz está complicado con el tema de la chicharrita. Hoy tener los precios que están iguales, el costo por hectárea de implantar un sorgo es prácticamente una hectárea de maíz cuando haces tres de sorgo. Aparte de ser tolerante al pulgón, tener la tecnología que dije, que le puede aplicar imidazolinona sobre cultivo o pre-siembra. Entonces, bueno, también es una gran ventaja si venís con lotes muy complejos de maleza. Pero la verdad que estamos muy conformes porque es poco lo que se aplicó centro al lote y, bueno, y otra cosa es que es un cultivo muy noble para nosotros en nuestra zona. Así que se ha comportado muy bien ante situaciones extremas. Este año hemos hecho otros sorgos y bueno, yo creo que hoy el gran problema del sorgo es el pulgón. Y bueno, con esta tecnología yo creo que con este sorgo tenés muy poco inconveniente, prácticamente nada. Después del corte, el gobernador Esdero anunciando créditos en el INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña, aquí en Terra Chaco. Ponderando el filo de tu machete en un sapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera pone a tus pies, es reflejo fiel. En base a los compromisos hechos en campaña y pensando que el campo dinamiza a todas las ciudades, a todos los rubros de las ciudades, el gobernador del Chaco ya implementó créditos para las diversas cadenas productivas de la provincia, aquí en Terra Chaco. Yo estoy convencido, soy hijo de productor, nieto de inmigrantes, como también lo es Silvana Schneider, la vicegobernadora, y el compromiso que tomamos lo vamos a honrar con los hechos. La palabra es una palabra empeñada y es por eso que entendemos que si al campo le va bien, nos va a ir bien a todos los chaqueños. Que le vaya bien al campo significa que el carpintero trabaje en la ciudad, que el panadero venda en la ciudad, que las tiendas y los negocios se movilicen. Y esto es la dinámica que cuando le va bien al campo, le va bien a los pueblos y le va bien al Chaco. Ahora, esto es entender también un cambio de paradigma. Nosotros no queremos trabajar en el populismo de la cuestión de momento, de resolver los parches que no conducen absolutamente a nada. Entonces, en ese sentido, lo que pretendemos es líneas de financiamiento que acompañen. Y si no, fíjese lo que hicimos. A los emprendedores, créditos para microemprendimiento. Al sector ganadero, fuimos y les ofrecimos hasta 2 millones para pasar este duro invierno, para forraje, para alimentos, para insumos. Lo mismo hicimos para las pymes y empresas de base industrial, el fin de semana en General Pinedo, hasta 60 millones de pesos. Y este crédito, que anunciábamos hasta 20 millones de pesos en diferentes posibilidades para tomarlo, también es una ayuda a todo el sector del campo. Visité hoy el INTA, agradecido a los técnicos, a los profesionales del gran trabajo que vienen haciendo en materia de tener un estudio para algodón de calidad y para vencer algunas cuestiones que han dificultado siempre en la historia, como el picudo, que tiene que ver también con la posibilidad de mejorar la fibra, de mejorar la producción. Así que estamos muy contentos de este trabajo y van a sentir siempre que el gobierno provincial los va a acompañar. El gobernador de Chaco, Leandro Esdero, además de anunciar los créditos para el campo, fue informado sobre la investigación que sobre el picudo se está desarrollando en el INTA de Presidencia Roque Sáenz Peña. Las explicaciones fueron dadas por el genetista de la institución, Mauricio Tecach. El gobernador nos visitó para poder observar algunos avances acerca de la investigación que tenemos en algodón, puntualmente en lo que hace referencia a variedades resistentes al picudo, considerando que la provincia del Chaco forma parte, es socia de esta investigación, junto con las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Santa Fe, desde el 2008.
cuando se firmó el convenio para poder abordar el tema del picudo desde la biotecnología. En este sentido, teníamos previsto visitar los ensayos a campo, pero bueno, las condiciones no nos acompañaron, pero pudimos explicarle cuáles son las tecnologías que estamos evaluando hoy, que es la resistencia mediada por ARN interferente. Lo hemos explicado en algún momento, pero brevemente lo voy a comentar. Es decir, la planta de algodón es transgénica, o sea, tiene un gen que antes o que no fue extraído del algodón en sí mismo, ¿sí? Es un gen del picudo que hace que la planta exprese un ARN mensajero que cuando el picudo se alimenta, este ARN se encuentra con un ARN complementario, se unen, se bloquea y se silencian. Esto hace que el picudo no pueda digerir los alimentos que está consumiendo y termine muriendo. El ministro Halabach nos cuenta de qué es Más Campo, este crédito que articula en funciones a varias subsecretarías, además de su ministerio, aquí en Terra Chaco. Más Campo es una línea de financiamiento que nos pidió el señor gobernador Leandro Asdero que trabajemos desde el día 1, articulando diferentes ministerios y diferentes subsecretarías. En este caso, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Producción, bajando a través de la Subsecretaría de Emprendedurismo Rural y Urbano, a través de la Subsecretaría de Agricultura y a través de la Subsecretaría de Ganadería, los beneficios para el sector productivo. Sabemos que vivimos en un contexto nacional complicado, en un contexto provincial difícil por la seca, por los 4 años de seca, pero el gobernador nos pidió que estemos al lado del sector productivo y hoy, en esta línea de financiamiento Más Campo, algo que no existe en el mercado, la línea financiera esta, estamos hablando de crédito hasta 4 millones con una tasa de interés del 35%, crédito hasta 8 millones con una tasa de interés del 40%, crédito hasta 12 millones con una tasa de interés del 45% y hasta 20 millones con una tasa de interés del 50%. Con la salvedad que hay 12 meses de gracia, lo cual demuestra el fuerte apoyo que tiene el gobernador Asdero hacia el sector productivo, en este caso al sector ganadero y agrícola. Y viene demostrando en este corto tiempo de gestión las líneas de financiamiento que han existido hacia todo el sector productivo. Y cuando nosotros hablamos del sector productivo nos referimos al productor agrícola, al ganadero, al forestal, al apícola, al emprendedor, al comerciante, al industrial, a absolutamente todo lo que forman parte de la cadena productiva. El día sábado estuvimos en el lanzamiento de una línea crediticia que se llama Chaco Más Empresa, también hacia las pymes y hacia las industrias. Hace unos días estuvimos con el sector ganadero en Villángel, donde usted estuvo, también en otra línea de financiamiento. Hace un mes se lanzó la línea Emprende Rosa, que la semana pasada ya estuvimos otorgando crédito, así que estamos trabajando fuertemente en esa línea, convencidos de apoyar al sector productivo día a día y tratando de buscar soluciones rápidas, como nos pide la sociedad, como nos pide el gobernador y como lo venimos haciendo. El ministro Halabach explicó a Terra Chaco los alcances de los créditos que alcanza a todos los sectores de la producción en la provincia. Es una suma mayor a 6 mil millones de pesos destinadas al sector productivo, con la aclaración que hemos puesto a trabajar 3 subsecretarías en forma mancomunada para que los productores no tengan que hacer los viajes hacia Resistencia, sino presentar los papeles y tratar de capacitar a los productores en la ciudad para que junten los papeles y luego el equipo bajará a buscar o recepcionarán en el interior para luego acercar a Resistencia. Queremos simplificar las cosas, que no se hagan esos viajes y queremos estar en contacto. Para nosotros es sumamente en contacto poder charlar con el productor, que nos cuente las cosas y buscar las soluciones rápidas. Para nosotros la gestión se hace junto al sector productivo, a la par de ellos y trabajando en forma mancomunada.
Nos reencontramos pronto en esta pantalla. Mientras tanto, podemos seguir en contacto por YouTube en Terra Chaco o también con terrachaco.com.ar, nuestro sitio que cada vez es más visitado, donde ponemos a su disposición todos estos materiales. Terra Chaco.